Junio es el mes del corazón de Jesús porque en este mes, habitualmente, según el ritmo del año litúrgico de la Iglesia, es el mes en el que se celebra la fiesta del corazón de Jesús. El objeto de este vídeo de hoy es explicar las prácticas, las principales prácticas de la devoción al corazón de Jesús, que es la celebración de la fiesta del corazón de Jesús. Sería la práctica principal y propia de todo cristiano. Eh, la celebración de los primeros viernes de mes. Explicaremos qué es, en qué consiste esto. Podríamos decir que es la fiesta mensual del corazón de Jesús y la práctica también semanal de la hora santa. Vamos con el origen de la fiesta al corazón de Jesús. Antes de Santa Margarita, ya... Muchos místicos, empezando por ejemplo por Orígenes, que es quizá el primer gran místico de la Iglesia, eh, podríamos hablar en la época medieval de Santa Gertrudis, de San Alberto Magno, de Juan Taulero, descubrieron la importancia del costado abierto y por tanto también del corazón de Jesús. Son expresiones que en sus escritos, los que se han acercado a ello, verán que son equivalentes intercambian habitualmente la expresión costado abierto de Jesús por corazón de Jesús. Y esto fue mmm, avanzando poco a poco, de tal manera que ya en la Edad Media se compuso una fiesta litúrgica de las cinco llagas de Cristo, donde se atendía a la llaga principal, que es la llaga del costado abierto. Pero esto no fue suficiente, de tal manera que un santo prácticamente contemporáneo de Santa Margarita, San Juan Eudes, eh, consigue la aprobación para su Instituto eh, de Vida Consagrada de Sacerdotes, el, el, la, la aprobación de la fiesta del Corazón de Jesús, que se celebró por primera vez, unas oraciones litúrgicas que él mismo compuso, el 31 de agosto del año 1670. Sin embargo, en el año 1675, cinco años después, durante la octava del Corpus, el corazón pide a Santa Margarita lo siguiente: vamos a leerlo. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirme, y consumirse para testimoniarles su amor. Te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus, se celebre una fiesta especial para honrar mi corazón. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Por tanto, ya sabemos de dónde viene el lugar que ocupa en nuestro calendario litúrgico. Hay un calendario que llamamos de los santos, con fiestas que se celebran siempre todos los días en la misma fecha, 1 de enero, eh, 31 de mayo. Sin embargo, hay otras fiestas, también 25 de diciembre, que pertenecen a lo que llamamos el ciclo litúrgico y que dependen del lugar que ocupe la fiesta de Pascua eh, cada año. Este es el caso de la fiesta del corazón de Jesús que entra dentro de esas solemnidades que celebramos una vez que hemos concluido el tiempo de Pascua. Y su lugar concreto corresponde a esta petición que hizo el corazón de Jesús a Santa Margarita. Y es que cuando alguien quiere que algo permanezca vivo en la memoria de los fieles, lo más pedagógico, lo más educativo es pedir que anualmente se haga memoria, se celebre esa fiesta, se dedique un día a recordar la importancia de este misterio. Por eso el corazón de Jesús pidió a Santa Margarita esto que no podemos pensar que se cumplió inmediatamente, tuvo grandes dificultades. Es verdad que después de la muerte de Santa Margarita en olor de santidad, los obispos, los papas, empezaron a ver con buenos ojos aquel mensaje del corazón de Jesús, aquella mujer, pero eh, comenzaron las peticiones y fue el Papa Inocencio XIII el que concedió, de la misma manera que se había concedido a San Juan Eudes para su Instituto de Vida Consagrada, también a las religiosas de la visitación la, el permiso para celebrar la fiesta de las cinco llagas en el día en el que había pedido y otorgó indulgencia plenaria a todos aquellos que visitasen estos lugares. Es decir, la aprobó para la orden en forma prudente, pero al mismo tiempo también entendiendo que aquello debía irse eh, extendiendo. Después ocurrieron las peticiones de muchos obispos del mundo, a veces alentadas incluso por los mismos papas. En la Iglesia funcionamos así, cuando muchos fieles y empieza a pertenecer a la fe de la Iglesia algo y los fieles van reconociendo que eso es parte de la fe que Dios les invita a vivir. Los papas lo terminan aprobando. Y así ocurrió que comenzaron las peticiones de los obispos de Polonia, de Portugal, y se eh, aprobó en el año 1765, por tanto, 90 años después de la petición del Corazón de Jesús, después en el año 1788 en Venecia. En República Independiente en aquella época, Austria y también en España. Finalmente, el Papa Pío IX, en el año 1856, accede ya pidiendo a toda la Iglesia que se celebre la fiesta del Corazón de Jesús y el Papa Pío XI fue el que la, mm, le otorgó el máximo rango de solemnidad, tal y como lo conocemos hoy. ¿Por qué esta fiesta del Corazón de Jesús? Cuando la Iglesia nos invita a celebrar algo, nos lo deja claro en esas oraciones que nos invita a hacer todos juntos, cuando el sacerdote preside la Eucaristía. Y la oración colecta de ese día dice que esa fiesta es una memoria de los inmensos beneficios de su amor por nosotros. Me atrevería a decir que, de alguna manera, hace eco esta oración de aquello que enseñó el Papa San Juan Pablo II en su primera encíclica, él dijo que la redención, la obra de la salvación de Jesús es la plenitud del amor en un corazón humano. Y todo lo que hace la Iglesia, por tanto, eh, nace de ese amor del corazón de Jesús que se ha entregado dándose hasta el extremo, como dice el evangelista San Juan. Y me parece que el prefacio de la oración perdón el prefacio de la misa de ese día eh, dice esto no que de cristo elevado sobre la cruz se entregó por nosotros e hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre la sangre es la entrega de la vida de cristo y el agua es símbolo del espíritu santo en la sagrada escritura y especialmente en el evangelista san juan junto al agua y la sangre brotan los sacramentos de la iglesia de tal manera que así todos los que se acercan al corazón abierto del Salvador puedan beber con gozo de esta fuente, la fuente de la salvación es decir que en la experiencia del amor humano de Jesús quedó lleno del Espíritu Santo que transforma diviniza cambia nuestra vida y de ese Espíritu Santo eh, que brota del corazón de Jesús al mismo tiempo nace la eficacia de los sacramentos que toda la Iglesia e imparte llevando la salvación de Jesús a todos los hombres. Por tanto, podemos decir que la fiesta del corazón de Jesús es como un gran resumen al final del año litúrgico de todo lo que Cristo ha vivido por nosotros, simbolizado en su corazón. ¿Verdad que en estas expresiones litúrgicas resuenan esas palabras del Papa eh, Pío XI cuando dijo que el corazón de Jesús es la suma de toda la religión y la norma de vida eh, más perfecta? Bien, vamos con la fiesta del primer viernes. Responde también a una petición de Santa Margarita. No estamos hablando ahora ya de una fiesta litúrgica, sino que estamos hablando de un acto devocional, pero íntimamente ligado a lo que es la liturgia. Cuando la devoción personal es verdadera, eh, lo es porque se inspira y nos lleva a vivir mejor eh, la liturgia. Podríamos decir que la fiesta de los primeros viernes es una fiesta mensual, una memoria mensual del amor del corazón de Jesús. El viernes, igual que la fiesta se celebra un viernes, también la memoria mensual se celebra en el día de la entrega de Cristo, en el día de su costado abierto por amor a nosotros en la cruz. Pero ¿qué es lo que hay que hacer el primer viernes de mes? Eh, no se trata ahora de celebrar una fórmula especial de misa, es cualquier viernes. Según lo que toque la liturgia en ese día, pero acudir a la Eucaristía y comulgar. Dice así, los escritos de Santa Margarita: Un viernes, durante la Sagrada Comunión, dijo el corazón de Jesús estas palabras a su indigna esclava, si ella nos engaña: Yo te prometo, por el exceso de la misericordia de mi, de mi corazón, que su amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen los primeros viernes nueve meses seguidos la gracia de la penitencia final, que no morirán en mi enemistad ni sin recibir los sacramentos y que mi corazón les será asilo seguro en su hora postrera. ¿Por qué le agrada tanto al corazón de Jesús esta petición? Pues por algo muy sencillo. Hemos dicho que reparar es recibir de Jesús la capacidad de reparar. ¿Dónde recibimos el amor del corazón de Jesús sino en la Eucaristía, en la comunión? ¿Y qué hago? ¿Cómo recibo ese amor del corazón de Jesús? Si la acojo con cariño, eh, estoy reparando ya su corazón. Y si además con ese amor yo me ofrezco, ofrezco los méritos infinitos eh, de su redención, de su pasión, lo que yo no tengo, pero él pone en mis manos como mío por su misericordia infinita, estoy haciendo algo que agrada infinitamente a Jesús. Pues él dijo, simplemente, en un derroche de amor misericordioso y de bondad, si alguien durante nueve primeros viernes seguidos hace esto, yo no me olvidaré. Y con mi, mi omnipotencia le aseguro la salvación, le aseguro los sacramentos. Es decir, Jesús no olvida ese gesto de delicadeza y de cariño. Lo ideal es que no lo hagamos solamente nueve primeros viernes, sino que lo hagamos durante toda nuestra vida. En el fondo es algo así como el tiempo que tarda una gestación eh, vivir una nueva vida cristiana, renovar mi vida cristiana cuidando ese gesto de cariño que me recuerda a quién soy. Me obliga a vivir en gracia durante nueve meses, me obliga a confesar, a mantener viva la memoria de mis propios pecados. Y terminamos con otro gesto de reparación que es la práctica de la hora santa. Eh, Jesús experimentó una agonía muy especial cargado con los pecados de los hombres en ese momento. Y Jesús pidió a sus discípulos en aquel momento de la oración del huerto, velad y orad conmigo durante una hora. Santa Margarita María experimentó también esos dolores y sufrimientos del corazón de Jesús ante los pecados de la humanidad y Jesús le pidió también que le acompañara compartiendo ese sufrimiento. Consolar a alguien, quizá la mejor manera de consolar a alguien es compartir su sufrimiento, hacerse solidario, que esa persona no sufra sola. El amor al corazón de Jesús nos lleva a esto, a querer también acompañarle en esa hora santa. Él conoce esos gestos de compañía de todos los hombres y de todos los tiempos y podemos decir que esas almas que acompañan a Jesús en la hora santa participan de una manera muy especial en la redención de la humanidad, acompañando a Jesús en esa tarea tan importante que es la de cargar con todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, y donde Él quiso necesitar nuestro cariño, nuestro amor, nuestro consuelo. Y de ahí también el valor tan importante, reparador y por lo tanto reconstructor de nuestro mundo. Fijaos que consagración, contemplación del amor del corazón de Jesús y reparación son tres cosas que están íntimamente unidas y no son simples prácticas piadosas individuales sino que unirse a la redención de Cristo es ser colaboradores activos en la salvación del mundo, en la reparación o redención que hizo Jesús del mundo. De ahí la importancia de esto. San Juan Pablo II, en el año 1986, escribe una carta recordando la importancia del mensaje de Parelemonial y le dice al padre Konfelbach, el general de la compañía de Jesús, que había recibido desde tiempos de Santa Margarita, la misión de anunciar al mundo el, el, el culto al corazón de Jesús, la compañía de Jesús había recibido esta misión, que esas prácticas seguían estando vigentes, que eran importantes para nuestro mundo y que construir la civilización del amor o construir el reino del corazón de Jesús en nuestro mundo implica mantener estas prácticas y fomentarlas en todo el pueblo cristiano. Pues os deseo un fecundísimo mes del corazón de Jesús eh, practicando todo esto. Nos hacemos beneficiarios de todas las bendiciones y de todas las promesas del corazón de Jesús cuando incorporamos esto a nuestra vida y lo hacemos vivir también en nuestros ambientes.